It's barrage. Bienvenidos a un nuevo video del cañal En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón con noticias más importantes del cine geek internacional que tenemos en esta ocasión. Pues ándale pues que el mmm, señorito Jim Carrey, ya recuerdan que hace días, no hace mucho, empezó a decir, no, me quiero retirar, me voy a retirar, me voy retirando. Pero no necesariamente significa que esté pasando esto en la, en la vida real o en la realidad, sino que es una táctica... Que muchos utilizan para pues, poder conseguir ciertos contratos o conseguir mucho mejor pago. Les voy a contar por qué estaría pasando esto, ¿no? No es la primera vez. Y bueno, que también van a ser Mars Attack 2. El señorito Tim Burton dijo, ahora sí, la voy a hacer. Esto de hecho ya había sonado hace tiempo. Ahora vuelve a sonar. Que eso quiere decir que sí está en algún momento de su planeación. Y les voy a contar todo lo que se sabe. Que sí no es tanto, pero chisme tenemos. Y bueno, sobre las series de Disney, de Disney, bueno, de Marvel Studios, sí son Disney. Um, que no creas que han sido como muy exitosas como ellos nos hacen creer. Bueno, Disney está insatisfecho, sexualmente hablan cierto. <laughs> está insatisfecho porque no han cumplido con la expectativa que ellos tenían. Si bien si venden monos, ellos esperan aún mucho más porque la inversión no es nada barata. Yo les voy a contar el chisme de lo que está pasando. Ellos nos han hecho creer que son exitazos, ¿no? Pero igual que CW. Son puras pinches mentiras. Así que vamos a darle, que tenemos mucho chisme sabrosón que comentar. Así que vamos dándole otra vez. Pues a la información. ¿Cómo no? Sí, como saben, Jim Carrey. Bueno, es una de las estrellas de la industria. De la insutria. <laughs> ¿Qué es la insutria, cabrón? De la industria del cine. Actualmente regresó a ser popular, digo, porque muchos años estuvo en un, en un lapsus, ¿no? Rato, en, en un, ¿cómo se llama? Y, 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 hiatus En un hiatus. Un retiro espiritual. Bastante raro. Tenía una novia, pues que tenía muchos problemas, ¿no? Y lamentablemente, pues no sé si eran su novia o su esposa, pero definitivamente estaban juntos y falleció ella y esto hizo que Jim Carrey se volviera todavía más raro más loco y salió volvió a regresar a la pantalla grande porque ya no hacía eh, películas desde hace mucho tiempo duró mucho tiempo sin hacer nada nuevo y entonces tenía ese conflicto que también ya no quería hacer películas chistosas son muchos pedos internos no que eso me imagino le pasa a cualquier persona y pues ándale pues que después de todo ese de todas esas situaciones por fin decide regresar y regresa pues no con las mejores cosas, porque recuerdo que regresó con este bodriosazo de Dumb and Dumber 2. Horrible, ¿no? Pero, lo, pero regresó, al menos, ¿no? Total, su regreso fue lento, pero conciso. Sí, poquito a poquito volvió a subir, ¿no? Pues si bien inició con proyectos malos, como el que acabo de decir, terminó realizando también otros que fueron más que populares. Y que desde que yo lo vi en su interpretación, dije: Este es el Jim Carrey que yo recuerdo de mi infancia acá. Cuando interpretó al Dr. Robotnik o a Eggman en Sonic desde ahí dije ah cabrón este es el Jim Carrey que yo conozco no chistosón sarcástico divertido y él se él no quería volver a hacer cosas así yo así de güey es lo que te queda increíble porque chingados no no y bueno lo aceptó aceptó este proyecto y ahora recientemente lo vimos también en la segunda película de Sonic increíble también a mí me gustó mucho y bueno este pues ha regresado de vuelta pues a la industria pero siempre hay un problema en estos casos, ¿no? Porque, pues, no crees que le pagaron mucho por hacer estos papeles, ¿sí? Pues bien, poco antes del estreno de Sonic 2, Carrie mencionó que podría retirarse de la actuación, lo cual se mencionó por todos lados, debo decirlo. Pues ya antes el actor ya lo había hecho, por lo cual, si lo dices, probable que vuelva a pasar, ¿no? Y ahora lo está volviendo a mencionar. Y bueno, esto después de todo, si ya lo analizas bien y conoces un poco la industria. Y cómo se manejan esos actores. Podría tratarse de un truco. De un truco. <laughs> de un truco de parte del actor. El cual ya han aplicado muchísimos actores en el pasado. Y es como. Oh no, ya no quiero seguir. No, ya no puedo. Ándale, por favor. Sí, continúa. Te vamos a pagar el doble. Ay, bueno, bueno. No más por hacerles el favor. Y así es. Están buscando realmente, probablemente, un mucho mejor pago. El cual. Está bien, o sea, yo creo que todos los actores merecen buscar que les paguen lo que ellos esperan. Yo sé que por las películas de Sonic a Jim Carrey le pagaron muy poco, porque todavía, a pesar de que era una gran estrella, pues en la actualidad estaba en un perfil bajo, ¿no? Pero también él creía que las películas pues, no iban a ser mucho dinero. Y sorpresa, las películas de Sonic están haciendo mucho dinero. Entonces dice: A ver, güey, estás haciendo un chingo de dinero, yo cobré poquito. Y lo que más la gente menciona que le gusta eso es mi participación. Y dices, ¿no me quieres pagar más, güey? Entonces ese es el conflicto, ¿no? No me quieren pagar más, me quieren pagar lo mismo. Total, muchos actores aplican esa técnica del retiro cuando están en negociaciones importantes. Pues se les ofrece poquito dinero en un inicio y ellos obviamente buscan mucho más, ¿no? Siendo probable que en este caso Paramount Pictures, ¿no? Le haya ofrecido una renovación de su contrato porque solamente tenía creo que dos. Eh, esto para seguir apareciendo en las siguientes películas, porque ya saben que Sony quieren hacer como 8 o más películas. Y le ha de haber dicho, Wait, pero te voy a seguir pagando 2 pesos. Y ha de haber dicho, Jim Carrey, ¿sabes qué? Vales, Mauser, no, güey. Esos 5 millones que me estabas pagando, que la verdad es muy poquito. Creo que por la segunda le pagaron, creo que 15 millones. Creo, por la primera 5 y por la segunda 15. Aún así es poquito. Estamos hablando de Jim Carrey, que llegó a cobrar hasta 50 millones o más por película. Entonces, sí es poquito. Y, y más en estos días. Y entonces, pues ándale, pues que han de haber llegado a la renovación y han dicho, no, güey, no. Mira, te voy, a, te, voy a, te voy a enseñar una prueba, la han Te voy a decir que me voy a retirar. Y vas a ver la reacción de la gente. Y eso va a hacer que más gente todavía vaya a ver la película de Sonic 2. Lo voy a hacer. Y luego me dicen, cabrón. Y entonces pasa, justo unos días antes del estreno de Sonic, dicen, me voy a retirar, cabrón. Entonces eso causa que... La gente crea que probablemente Sonic 2 sea la última película en la que él va a aparecer. Y eso también influencia a que más gente vaya a verla. Y a mí yo también fui como de, ah, no mames, ¿no? Puede ser la última, vamos a verla. Y la disfruté muchísimo, me gustó mucho su, su interpretación, que como muchos dirán es la misma de siempre, pero a mí me gusta. Y pues, ándale, pues, que lo logra. Y le demuestra a la compañía, evidentemente, que sí, sus palabras lograron que la película le fuera aún mejor de lo que ya le podría haber ido. De hecho, superó expectativas. Total, el problema de este contrato es que se le quiere pagar, como dije antes, muy poquito. Y el actor sabía que las películas de ahorita de Leris, es decir, de Sonic, están haciendo bastante dinero. Y le hizo que todavía prestó su licencia de imagen de rostro para los productos. Porque ya saben que hay figuras de acción de un montón de cosas de la película de Sonic. Y tiene la cara de él. Y él no recibe nada de eso. Solo se le paga mediante la primera vez del contrato, ¿no? Y bueno, sí pagas la, el derecho de uso del rostro, pero no lo cobró caro porque fue en base al contrato primero, ¿no? Entonces dice: Pues no mames, no me quieres dar más dinero y están haciendo ustedes un billetazo. Entonces me imagino que por eso viene este experimento de: Ah, oh, me voy a retirar, ¿no? A quien vi recientemente que lo hizo y les voy a contar y la aplicó muy chingón fue Michael Keaton. Eh, cuando estaba eh, para aparecer en The Flash, ya faltaban semanas, güey, para filmar flash The Flash. Y Michael Keaton empezó a decir, me voy a retirar, no, no tengo nada, no, no tengo proyectos. Y todos, oiga, pero que no iba a grabar flash. No, pues no. Y en, es que, en ese caso no había firmado. Y el cabrón se los chingó porque les dijo, eh, ok, firmamos luego, firmamos luego, y así se los llevó. Y a la hora ya muy cerca de tener que film, eh, eh, filmar, él no quería firmar hasta que le pagaran el doble. Entonces chingó a Warner y dijo: si no me pagan el doble, yo no voy a participar y no voy a firmar nada. ¿Y qué hace la compañía? Pues se chinga y le paga, ¿no? Sí, todos comentan al respecto. Bueno, regresándolo a Carrie. De retiro de Carrie. Todo el mundo lo está comentando. De hecho, hasta la fecha lo siguen comentando. ¿Por qué? Eh, porque es, un, es algo in, in, importante, ¿no? Es, esto también hace más llamativo al actor. Y bueno, lo hace incluso hasta indispensable. Dices tú, ok, bueno, ya no va a aparecer en las demás películas de Sonic. Entonces, de esta manera exige mucho más dinero. Aunque aquí viene la ot el otro giro. No necesariamente tiene que ver incluso nada más con Sonic. Podría ser que Sonic sí. Eh, están ahorita discutiendo el, la renovación. Pero probablemente no sea el único proyecto de jim carrey haya otros que se escucharon antes y puede que esto también venga relacionado y está aplicando a la misma en varios casos lo cual es ser muy listo jim carrey siempre ha sido muy listo debo decirlo desde hace tiempo se sabe que quieren a jim carrey para las secuelas de la máscara y probablemente el ofrecimiento económico en este caso de warner tampoco es bueno no lo sabemos y bueno quizás esté aplicando esto mismo que acaba de hacer quito no que les acaba de mencionar. Mencionó su retiro. Y antes de aparecer en The Flash. Y ya iban a empezar a grabar. Y dice. Eh, la Warner. Pues ni modo que cambiemos todos. Si y ya vamos a grabar. Pues nos chingamos. Ya incluso anunciamos a Keaton. Y no lo tenemos firmado. Lo cual fue un gran error. Entonces. ¿Sabes qué? Pues fírmenlo. Y firman a Keaton. Pagándole el doble de dinero. El doble de lana. Entonces Jim Carrey habría dicho. Ah. Este cabrón le salió chingón. ¿Verdad? ¿eh? No. Pues yo voy a hacer lo mismo. Dijo. Entonces me voy a hacer pendejo, que sí, que no, que sí, la vamos a hacer, que la chinga. Y a la mera hora descubro el doble. O sea, Michael Keaton le iban a pagar creo que veintitantos millones y porque, es, y porque va a salir como en cinco o seis proyectos y el, el pago iba a ser veintitantos millones por no me acuerdo cómo es, la, cómo es la cláusula, ¿no? Pero ahora le van a pagar más de ochenta millones, entiendes? O sea, 24 por casi... Más de 24, no sé cuánto, por cada película. Entonces, pues sí se los chingó. O sea, les cobró 40 millones más, ¿entiendes? Entonces, pues Jim Carrey pues a lo mejor quiere aplicar la misma táctica, ¿no? También recordemos que Carrey estaba considerado para ser Modoc en el MCU. ¿Recuerdan? Que se mencionó, se filtró. Y no se filtró por una casualidad. Él mismo hizo que se filtrara para que la gente lo exigiera y lo pidiera en el personaje. Después dijeron que ya no iba a estar. Y se supo que se peleó Jim Carrey... Y quedó fuera del proyecto... Y bueno... Quizás esta re, re... ¿Cómo se le puede decir? Renegociación... Tenga que ver también con este personaje... ¿Por qué? Porque no cualquiera le va a quedar tan bien... Como lo podría hacer a Modoc Jim Carrey... ¿No? Y si pueden otro... Pues va a ser como... De, ah... La gente pensaba ya este actor en el, en el rol... Y ya se dio cuenta Marvel... Que cuando la gente ya lo tiene comprado... El personaje y todo... Les va mucho mejor... Apenas se dieron cuenta... ¿Verdad? Total... También puede ser referente a esto. Eso sí, no hay prueba absolutamente de nada. Pero es probable. Aquí creo que hay una negociación interna que desconocemos en este punto. Y Jim Carrey lo único que está haciendo es jugando sus cartas al pues, de manera chingona, ¿no? Utilizó la táctica del jinso, creo. <laughs> Utilizó el jinso, ahora le quito todas sus cartas de trampa. Y se los está chingando a todos, ¿no? A ver qué pasa. Yo no creo que se vaya a retirar, la verdad. No, apenas está regresando. Entonces creo que esta es una táctica. Y bueno, igual le podía funcionar, ¿no? Ya veremos qué es lo que sucede, pero no será la primera vez que un actor juega esta, de esta carta bajo el campo, ¿no? Eh, recuerdo que en su momento, Toby Maguire en Spider-Man 2, que le pagaban muy poquito. O sea, por Spider-Man 1 le pagaron una miseria, güey. Y por Spider-Man 2 nomás le querían aumentar un par de millones, güey. Y, y fue así de no, güey, no mames, hicieron un chingamadal de dinero con la película. Y ustedes me quieren pagar una baba, decía este Tobey Maguire. Y fingió que estaba roto de las costillas y un desmadre. No de retiro, pero sí casi dijo, no, ya no voy a poder actuar nunca en la vida, ¿no? Y eso era para pedir más dinero. Entonces, ¿qué es lo que? que incluso Sony empezó a buscar a, a otros actores y querían poner a Jay Leja como el sustituto. Pero al final dijo la compañía, no, si lo cambiamos nos va, la, nos va a cargar la chingada, tiene que ser él, pagan el dinero. Y le pagaron sus veintitantos millones, que es lo que él quería por esa película, ¿no? de Spider-Man 2, que fue un madrazazo Spider-Man 2. Entonces esto a veces sí funciona, a veces las compañías, como dije, prefieren cambiar al actor por no darle lo que él pide, sí ha pasado, pero también se ha comprobado que al sustituirlo, ahí está el ejemplo reciente con también Animales Fantásticos, pues no mames, daña toda la, toda la sincronía de los proyectos, ¿no? Ya no es lo mismo, se pierde la continuidad, ¿no? Y a veces ese es muy contraproducente, sobre todo cuando es el estelar, cabrón, ¿no? Entonces en este caso, no, no sabemos qué va a pasar. Ya veremos qué es lo que sucede, pero definitivamente. Puede ser una treta de Jim Carrey. Yo creo. También supe que se molestó porque le contestaron mucha gente muy feo por lo que dijo de Will Smith. Pero bueno, eso pensar. Y le contestaron cuando, cuando este güey es. Besó una vez a la fuerza Alicia Silverstone. Pero bueno, este güey era chistoso. Pero bueno, también está mal, ¿no? El chiste es que se encabronó. ¿no? Y no sabemos qué es lo que pasa. Pero pues yo creo que va más bien por este lado. Ya veremos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Carrie logre conseguir un mejor pago? Um, ya veremos. Si sí, eso es lo que está buscando, porque no se sabe. Solo se puede sacar una conclusión porque coincide. Con otros que han hecho cosas similares, ¿no? Y me parece muy raro, debo decirlo. Y aparte, yo lo veo en la alfombra roja de Sonic y lo veo muy feliz. Y digo. Pues este cabrón no se ve como que se quiera retirar, ¿no? Esto es como raro, ¿no? Pero bueno, ¿creen que realmente se quiere retirar? No creo. Yo creo que apenas está aprovechando su segundo aire. Sería tonto retirarse. A menos que ya tenga el dinero suficiente y ya no lo necesite. Quién sabe, quién sabe. El chiste, el chiste es que ojalá no se retire porque todavía nos falta la máscara, ¿no? Ojalá que lo, que lo arreglen porque este proyecto ahí está en preparación. Ahora que están los nuevos jefes, me imagino que ya le van a dar los verde. Y ojalá que ahora sí se pueda hacer, ¿no? Porque sí, yo quiero ver una continuación verdadera de la máscara. Bien hecha, no como el hijo de la máscara. <laughs> el hijo de la máscara, apestoso. Pero bueno, eh, dígame su opinión al respecto de esto. Y bueno, este le pasamos pues a la siguiente pues información cómo no sí cómo sabrán Mars Attack sí o marcianos al ataque qué se llama marcianos al ataque sí verdad fue una película que resultó ser todo un pinche fracaso güey en taquilla le fue terrible fue un flop y peor aún fue destrozada prácticamente por todos los críticos en ese entonces en el 96 imagínate y es que tampoco hay que ser un genio para darse cuenta que la película es mala sí es mala pero no importa porque resulta ser divertida pero sí, en definitiva no es una buena. La acabo de volver a ver. Si usted la quiere ver, está en Star Plus. Y la acabo de volver a ver y digo: sí, madres, cabrón, está mala, ¿verdad? Pero me encantan los pinches monos. Y quizás con unos, con, con algo diferente, pudo haber sido un super hit, ¿no? Eh, eh, pero aún así es muy icónica. También tiene muchos elementos icónicos. Entonces es como de. Es de esas películas que entran dentro del nicho de tan malas que son buenas. Tal cual, eh, definitivamente. Esta y Evolution, <laughs> que son contemporáneas, por cierto, eh, son así, ¿no? Malas que buenas, ¿no? Pero bueno, eso sí, el paso del tiempo la llevó a un estatus de culto, güey. Sí, tal cual se convirtió en de esas películas que todo mundo quiera, a pesar de que saben que son malas. Y eh, se convirtió en un éxito en ventas en formato casero. De hecho, desde que salió en, DVD, en VHS todavía, en DVD, se ha vendido muy bien. En todos los formatos se ha vendido súper bien. Y ahora, eh, bueno, pues ya existe un, una contabilidad mucho más certera. Y eh, han sacado cuentas de cuánto ha vendido nada más en formato casero. Y al parecer ha juntado más de 20 veces su costo de producción. Y eso antes ellos no lo medían. Porque bueno, era prácticamente, bueno, era muy difícil. ¿No? Pero ahora se puede hacer un costeo de todo esto a nivel mundial. Y dicen, güey. Ha hecho un dineral. Y todavía esto le, le, le. Porque Tim Burton es este. como fue productor. Entonces le toca dinero cada año y te llega así. ¡Tren! No, el cheque, ¿no? ¿Tren? ¿Y qué es esto? No, pues viene de Mars Attack. ¿Y cuánto es? ¿Tantos millones? No mames, esta madre sigue haciendo dinero, sí. ¿Cómo? Sí, señor. A pesar de que fue un fracaso, se vende como pan caliente en formato casero. Entonces es como de, ok. ¿Qué tal si hacemos más? Que esto mismo también pasa con Beetlejuice, que ahorita lo comentamos, ¿no? De ya que bueno, se haya filtrado que Tim, si Tim Burton tiene planeado revivir esta franquicia de cierta manera. No hay detalles claros, ¿no? No se sabe si va a ser una película, aunque creo, creo yo que un formato de serie sería increíble, ¿no? Formato de serie sería muy, muy chingón. Pero sí es definitivo que está trabajando en lo que podría ser una secuela. Esto, como dije, sonó hace más o menos un año. Y desde entonces no había vuelto a sonar y muchos dijimos, bueno, a lo mejor pues se descartó el proyecto o se cayó en el limbo porque pasan mil cosas, ¿no? Y dije, bueno, ya ni modo, ¿no? Pues ya no se supo nada. Y ahora, pum, sorpresa, vuelve a sonar. Entonces es como de, ok, quiere decir que sí lo están haciendo porque no creas que un proyecto se hace de la noche a la mañana. Tardan años, por ejemplo, el que apenas van a lanzar, que es el de la, los locos Adams, el de la hija, ya tiene como cuatro años, cabrón, ¿no? y apenas va a salir. Entonces esta madre igual y tarda un poco más, espero que no. Total los rumores dicen que sí sería una secuela, dicen, con tintes de reinicio, lo cual es perfecto. Pero ahora se desconoce el plot o la trama principal. Eso sí, los marcianos prometieron regresar, eh, y dijeron que iban a volver, así que quizás ahora regresan con una gran tecnología para poder evitar esa canción de yale, que los mandaba a explotar, ¿se acuerdan? Es que es buenísimo. Y ya les spoileé el, 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 el gran spoiler, ¿no? Pero, ¿y si regresan con una gran tecnología que son unos tapones de oído, ¿no? <laughs> ¿dónde están sus oídos? Son esas cosas que les cuelgan. No recuerdo, quizás sí. Quizás regresan con algún tipo de casco especial. Ve tú, a ver. Es que está fácil hacer una secuela y hacer una continuación, pues. Y podría ser épico, ya con los gráficos de hoy en día, con los... Eh. Este que era muy avanzado para su tiempo, imagínate, ¿no? Ahora, ¿cómo se verían? Poca madre, güey. Con el CGI de hoy en, de hoy en día, que es nivel. Que es un CGI nivel 5. Esto es como un CGI nivel, nivel, men, nivel 0, ¿no? O sea, en sí, 1, uno, menos uno. Entonces, imagínate, ¿no? Total, sin duda esta franquicia funcionaría de maravilla hoy en día. Solo imaginen tener de vuelta. Aparte del Orenco original, que si usted la ha visto, sabe que estaban puros actores de alto renombre. Incluso estaba hasta. Este. ¿Cómo se llamaba el señorito Marty McFly? Sí, Michael J. Fox estaba este, híjole, estaba Natalie Portman, güey, que era la hija, ¿no? Y el presidente era este güey Jack Nicholson, cabrón, y Glenn Close. Y no me acuerdo quién más, pero bueno, tenía mucha estrella a Pierce Brosnan. Y esta otra la de Seth and the City, o sea, tenía mucho mucho elenco reconocible, Jack Black también estaba, ¿no? Imagínate ahora tener estrellas actuales, ¿no? Y mucho evidentemente actor de Marvel. Y burlándose de cosas actuales, ¿no? Um, ya hay teléfonos, ya hay todo. O sea, híjole. Se podría hacer algo sumamente genial. Estos incluso parecen stop motion. Yo creo que incluso a esta madre debe haber sido como un híbrido, ¿no? Entre CGI y stop motion. Yo creo. Porque esto no parece un CGI. Bueno, por lo menos no parece. Parecen, parecen muñecos, ¿ca? pero se ven increíbles. El chiste es que... Y, y todo lo que se podría hacer sería genial, ¿no? Este no sería el único revival que tiene en plan Steam Burton, por si usted no lo sabía, desde hace unas semanas. Se confirmó por fin el desarrollo de Beetlejuice Just 2. ¿sí? Esto gracias a la compañía productora de Brad Pitt. Entonces la nostalgia está regresando. Y ese proyecto ya es un hecho, ¿no? Y ahora suena esta secuela que podrá seguir el destino de este mismo destino de desarrollarse relativamente pronto. Entonces, imagínate qué genialidad. Tener a Bill Juice y tener también a Mars Attack de regreso. Eso es nostalgia. Es que ya saben que la nostalgia vende mucho. Entonces, pues obvio, yo también haría proyectos de esta índole que son más seguros, ¿no? Al parecer, este proyecto sería una coproducción con Disney. Sí, pues, aunque usted no lo crea, son ellos quienes tienen la licencia de la película, de la original. Eh, ¿Por qué? Porque cuando compraron al estudio de la Tony Century Fox, ahí venía la licencia, ¿no? Eh, entonces, no me sorprende tampoco que ellos quieran producir esto porque. Están reviviendo todos los clásicos que obtuvieron cuando lo compraron a esta compañía. Como Alien, que ahí viene la serie, viene una película. Eh, Predator también viene una película, vienen dos películas más. Eh, están preparando una serie. Eh, y así, hasta les recuerdo también el joven Manos de Tijera, que creo que también es de esta compañía. O es de Warner. También lo quieren regresar. Y también es de Tim Burton, ¿no? O sea, no mames. <laughs> no mames. Quieren hacer un montón de cosas. Ay, me encanta la mona. <laughs> la mona güera pirueta, Chichis de Cono. Claro que sí. <laughs> es genial, güey. véanla de vuelta. Les va a gustar. Digo, es mala, pero no importa. Total, así que si bien no va este proyecto a realizarse ahorita, en 2022, yo creo que va a ser en 2023. Para buscar un estreno a de inicios del 2024. Aunque bueno, esta ventana de estreno también coincide con Build Just 2. Bueno, por suerte hoy en día se puede hacer más fácil. Antes era como de, no, nos va a tomar un año, cabrón. Hoy en día lo que se producía en un año se, produce, se puede producir en dos meses o tres meses. Entonces se puede hacer mucho más rápido y más eficiente, pues bueno, gracias a la señorita tecnología. Entonces es más fácil, ¿no? Antes era mucho más complicado, era más tardado y era imposible. Ahora se puede hacer más rápido. Entonces ojalá pueda servir Virtual Justice 2, que creo que es el que está más inmediato, y ya después este proyecto, pero... Ojalá sí se realice, ojalá que sí. Pero bueno, es probable que pronto tengamos más detalles al respecto, pero aún no hay un anuncio oficial, eso sí les voy a decir, ¿no? Y me imagino que cuando ya tengan a alguien del elenco o algunos este, eh, actores principales, productores, se va a anunciar, ¿no? Así como pasa con Beetlejuice, que incluso va a regresar el elenco original, ¿no? Entonces, me imagino que eventualmente lo harán, ¿no? Y eso va a ser épico, el regreso de esta franquicia que. Yo sé que a muchos a lo mejor no les gusta, pero yo creo que una segunda oportunidad le podría ir mejor. Y bueno, también no la hagas tan costosa. Yo creo que hoy en día se puede producir con menos dinero. No sé con cuánto, pero no necesitas tanta lana, ¿no? Para hacer una película de esto, ¿no? Una secuela. A ver qué pasa. El chiste es que la idea está buena. Si es que es película, igual si es serie, también estaría cool. ¿No? Una invasión de los marcianos en formato de serie. Estaría increíble. También podría funcionar. Así que, pues a ver. A ver qué es lo, lo que termina pasando. ¿Ustedes copian al respecto? ¿Creen que es una buena idea una secuela? Sí. Hemos tardado un montón de años, desde 96, imagínate, para que exista. Bueno, es que la verdad, no sí, les voy a decir esto. Sí se habían planeado varias películas, pero como la primera le fue de la chingada, pues nunca se hicieron más. Pero sí era la idea en un, en un principio. Pues ahora que han pasado tantos años y que saben, saben que hace dinero, imagínate cuántos monos venderían, ¿no? Entonces podría ser genial. ¿Qué estrella les gustaría ver? Es que pueden meter de todo, güey. Todo tipo de estrellas juveniles, este, actores clásicos. Este, evidentemente puedes meter a gente de, de Marvel, no de DC. Hay de Tocho, ¿no? Puede ser un peliculón loco hoy en día, ¿no? Con estrellas actuales este, siendo atacados por los marcianos, que eso es lo. Y siendo matados por los marcianos, que esa es la idea. Porque se basa en esas cartitas súper antiguas, güey. De ahí viene Mars Attack, ¿no? En ese concepto de las tarjetas. Y los humanos pues eran, eran pues acabados, ¿no? Pero eh, porque también no eran buenas personas. Entonces, esa es la parte de la, de la película que la gente no entendió. Todos eran una bola de culeros, ¿no? Entonces todos de todas maneras merecieron morir, ¿no? Entonces es como chistoso. Pero bueno, quizás no lo entendió la gente. Ahora pues se va a poder hacer de mejor manera. Bueno, ya veremos. Ustedes díganme su opinión al eh, respecto de esto, cuéntemelo. Y en los respectivos comentarios, si le pasamos por las salas a la siguiente, y como sabrán Marvel Studios, ya lleva casi dos años, sí, ya, o ya son dos años, no, van, apenas van a ser dos años, realizando series que se estrenan directamente en su plataforma de Disney ⁇ Plus que sí, las hemos visto todas, ¿no? mencionando siempre esto de que, ah, la mejor la nueva es mejor, ¿no? El ser un estreno es un éxito, ah, es mejor que el anterior, siempre dicen lo mismo, también con las películas, pero sorpresa. No, esto no necesariamente es así. O bueno, realmente no es así. Ellos siempre nos dicen que esto es una táctica muy buena. Nunca admitas fracaso de nada. Así es la compañía. Porque si la gente asocia a una compañía con fracaso, ya se la cargó el payaso. Entonces ellos, aunque como aerolíneas payaso, serán las me reír. <laughs> serán las me reír de las aerolíneas. <laughs> o sea. Ellos no van a admitir que o oh, nos fue mal o fracasamos, aunque aunque sea muy evidente en ciertos casos. Ellos no van a salir a decirlo. Y es una táctica porque, bueno, a la gente no le gusta asociarse con cosas con que han sido fracasadas, ¿no? Pero bueno, todo parece indicar que los resultados de estos shows son muy variados, claro. Y en la mayoría de las ocasiones no han cumplido con las expectativas que se esperaba, ¿no? Pues si bien sí atraen público o suscriptores, todos... No todas han logrado cumplir los números. Me imagino que establecen, ¿no? Que esta madre nos costó porque no son baratas, ¿eh? CW produce con bien poquito dinero. Por eso están todas piteras. Bueno, poquito dinero en comillas. Pero estas madres han costado un dineral. Hasta 20 millones por capítulo, ¿no? Si no es que más. Entonces hay, hay series que han costado casi 100 millones. Entonces dices tu madre, cabrón. <laughs> madres, está caro, ¿no? Sí. Y si no atrae a tanta gente y invertí todo ese billete, entonces pues no me está conviniendo. Pero bueno, también tomen en cuenta que se vende merchandise, se venden figuras, pero a veces ni eso les parece suficiente, cabrón, ¿no? Total, por este motivo, Disney le pidió a Marvel Studios que de ahora en adelante solo realice proyectos que sean exitosos, ¿no? Así le dijo, ya no hagas pendejadas. Y qué bueno que tengan un gran potencial también de venta, nada pendejo. Pues no pueden estar invirtiendo tanto dinero en una producción que no lo va a recuperar. Que ya hubo varios casos, ellos no lo dicen, pero nos podemos dar cuenta cuando dices, no mames, los funcos de esta madre no se vendieron, ¿no? Ahí siguen estando. O las figuras, ahí siguen estando en el estante. Eso nos da el claro ejemplo de que algo no está funcionando. Cuando no se venden sus productos y ese dinero no regresa a la compañía, le invierten y no regresa. Entonces costó producción, no funcionó, no atrajo gente y los monos no se venden. Pues no mames, güey. Ahora sí que nos carga la chingada, ¿no? Al parecer los problemas se vienen arrastrando desde hace tiempo. De hecho, Falcon y Winter Soldier no cumplió con los números esperados de vistas, ¿no? Y actualmente el proyecto de la cuarta película del Capitán América que se conecta con esta se ha puesto en pausa. Anuncian todo esto. de que el Capitán América 4 y que la chingada. Y te quisieron vender un al final a este güey a, a Sam Wilson. A Falcon. Como el nuevo Capitán América. Y era así como de Ay, caíme bien, cabrón, horrible, ¿no? Entonces era así como de muy forzado. Y anunciaron el Capitán América y sacaron filtrajes a propósito, como para que la gente reviviera y viera la serie y funcionara y se vendieran los pinches monos. Pero ni así, ni aunque hicieron todo lo posible, se retroalimentó esto o funcionó. Todavía en los estantes, en todos lados, están los pinches monos de esto. No se venden. O los han rebajado baratísimos, ¿no? Bueno, los legends quizás sí se hayan vendido, pero todos los demás no. ¿Eso qué significa? Que no hubo conexión con el resto del público, como los más jóvenes, los más niños, ¿no? Entonces, pues sí, no está cumpliendo con la expectativa y los números o los comentarios positivos tampoco son aceptables. Entonces, ¿para qué hacemos la película? Ahorita está en pausa o congelada o en hold. Y luego lo mismo pasa con Hawkeye, ¿no? Serie la cual nunca despuntó. Dije, bueno, yo voy a hacer el capítulo y bueno, dices, bueno, yo creo que en el siguiente se pone buena. Y no mames, ¿no? <laughs> en el siguiente, no. En el siguiente, ya se acabó, ¿no? <laughs> nunca despuntó, güey, ¿no? Siendo sinceros, nadie pidió una serie de esto. Aún así, Marvel Studios estaba confiado que el séquito de fans de Marvel la consumiría. Pero no, simplemente no pasó. Bueno, por lo menos a lo mejor los fans sí, pero el público casual no conectó nunca con esto. Nadie la vio, güey. Le fue muy mal, ¿no? Y esto me recuerda a los casos de Shang-Chi y Eternals que, por, que fueron planeados con el mismo concepto. Y no mames, ¿no? Terrible. No funcionaron. Y ninguna de esta madre vendió monos ni nada. Terrible. Entonces, aquí es cuando Disney dice: Pues no chingues, no sigas haciendo esto, ¿no? O sea, tienes que hacer cosas que sí se vendan. Porque pues esto no nos sirve. De hecho, desde ya se menciona que no va a haber temporada 2 de esto. Que dice que ellos habían anunciado que vendría temporada 2. Y que no sé qué tanto. Nada de eso. Es puras mentiras para vender. Nada más decirte que va a haber otras temporadas para venderla, ¿no? Y bueno, por ahora también sale a la luz que series que pensaban o que pensábamos nosotros que fueron un super éxito realmente tampoco lo fueron. Por ejemplo, con Loki. Marvel presumía sus altos números de vistas de esta serie, incluso anunciando una secuela. Y se me hacía raro, ¿no? Porque cuando anuncias una secuela tan predimitadamente. Pre, 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 timi, no, ¿Cómo se dice? Pre, sí, con mucha antelación. Eh, pre, preditación, no me acuerdo cómo se dice. Eh, es porque ellos saben que el proyecto actual está yendo mal. Pero si yo digo que viene una secuela, es porque la gente va a asumir que esta primera es todo un éxito. Entonces es una táctica, ¿no? De, ah, no mames, es tan buena que ya viene la 2, güey. Siempre nos aplican la misma, es un juego mental. Entonces, todo indica que eran mentiras, mil mentiras, güey. Puras mentiras. Tú me das a base de mentiras, puras mentiras. Wey. Y es que, sí, yo veía la serie y sí me gustó. Cosas no, hubo mucha polémica, recuerdan pero ellos seguían diciendo que no pasaba nada que la serie estaba poca madre que el máximo hit de Marvel que la chingada puras pinches mentiras cabrón total eso tuvo números igual de bajos que las otras producciones incluso el cambio de días de estreno que se puso a miércoles se hizo para ver si las vistas mejoraban pero fue exactamente lo mismo cabrón así que probablemente los estrenos regresen el día viernes que esto creo que va a pasar a partir de la nueva ahorita y todavía está en este ciclo de los miércoles que no me... a mí no me gusta pero y ahora, ya a partir de la serie de, de Obi-Wan, estrenan de vuelta en viernes. Qué bueno, cabrón, ¿no? Es que sin miércoles, ¿quién nos va a ver, cabrón? Total. El chiste es que pues ellos decían que sí, que la chingada hoy nos fue de maravilla, que todo se va a poner el miércoles y no sé qué tanto. Puras pinches mentiras. Y todos nos las tragamos, cabrón. Claro, porque pues, pues dices bueno, porque qué ganarían con mentir? <laughs> Así, pff, no los escucho que estoy contando el dinero, pff, no escucho que estén viendo los, es los servicios, ¿no? O sea, no malos capítulos, ¿no? Total otro elemento del cual Disney se quejó es que ninguno de estos shows o series ha logrado tener nominaciones a los Emmys, es decir, los premios de la televisión que igual a nadie le importan, pero ellos quieren premios, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes presumir. Oh, no, y serie ganó un Emmy, ¿no? Entonces otras compañías sí lo han hecho, han ganado, hasta Netflix ha ganado Emmys, Stranger Things ha ganado Emmys, ¿no? Y Marvel con esta serie es nada. Así que, bueno, creo que sí ganaron algunas cosas, ¿no? Pero no tantos como los que ellos quieren. Así que su nuevo plan es tener más calidad y tener más premios. Es decir, que todas las series que se van a planear, que vienen a futuro, van a buscar no solo apelar a los fans, que eso está increíblemente difícil, ¿no? Yo sé qué están pensando. Quieren que satisfaga a los fans, que tengan mucha acción, mucha aventura. Y que aún así ganen premios, pues no mames, ¿qué quieres, Disney? ¿No? Así que esto también explica por qué las nuevas series que están actualmente en desarrollo tienen un proceso más cuidado y es que buscan que sean altamente exitosas y que reciban premios. A lo que sin duda debo decir que es muy complicado, pero también por el costo que están invirtiendo, que no son dos pesos como si pasa con otras cadenas. Eh, debería ser posible, o sea, no puedes gastarte 120 millones, casi 200 millones en una serie y que no tenga calidad decente y que no gane algún premio por lo por la calidad de la misma o por interpretación o por algo así. O sea, realmente sí debería estar pasando, eso sí, sí estoy seguro, con sí coincido con Disney, ¿no? O sea, ¿cómo es que no han hecho algo de buena calidad con todo ese dinero? O sea, ¿por qué siguen viéndose tan piteras, ¿no? Esa es la cosa que yo también digo. O a menos de que también nos estén mintiendo con el dinero de inversión. Puede que nos digan que cuestan 100 y realmente costaron 30, ¿ah? ¿eh? Y no lo dudes, no <laughs> ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Marvel pueda seguir con este alto gasto? La verdad, sí, si cuestan ese dinero. Híjole, yo creo que van a tener que empezar a reducirlas. En costo, porque si sí es demasiada lana. Demasiada. En dado caso que sea verdadero. Como dije, no sabemos tampoco. ¿Creen que logran conseguir premios? Pues a ver si sí, es cierto. Por lo menos las que hemos visto ahorita. Ninguna, ninguna tiene potencial de premios. De hecho son súper mal actuadas y súper cringe como pasa con Hawkeye, ¿no? Entonces dices tú, no, esto no va para ningún premio. ¿Dónde, dónde, dónde lo vas a encontrar? Está mal fil no, no está mal filmada, pero no está filmada de un estilo en el cual pueda conseguir alguna nominación. Tampoco está escrita de esa manera, ni mucho menos actuada, ¿no? Entonces, pues ¿cómo quieren que consiga premios, cabrón? Nunca en la vida. Entonces, a ver qué pasa. Si quieren hacer eso de que tenga calidad y que consiga muchos premios y que tenga actuaciones buenas, pues tendrían que reestructurar prácticamente todos los proyectos de la compañía. Y entonces, pues está medio cabrón. Pero bueno, esas son las quejas actuales de Disney. Que nunca está satisfecho con nada. También hay que admitirlo, ¿no? Pero bueno, aquí termina este video, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto de lo comentado aquí. Díganme qué opinan sobre lo de Jim Carrey. Que ahora... Eh, podría ser una táctica para conseguir más dinero. Espero sea así y no se quiera retirar de verdad, ¿no? Ojalá. Lo de Mars Attack Dogs, eh, Mars Attack Dogs. <laughs> Mars Attack Dogs está muy genial. Ojalá no tarde tanto. Y bueno, eh, lo de las series malas de Marvel, que ya se me hacía raro. A mí también, a mí, a mí no me engañan, cabrón. Cuando digo, es que esto no está bien, no puede ser que les esté yendo bien. Como pasaba con CW, que yo decía, ¿quién diablos ve la super chica, güey? Es horrible, cabrón. Y el pinche flash todo pitero, ¿en serio les gusta? El cabezón del flash No, güey, entonces decía yo, no, no, no puede ser Y acá también con Falcon y Wint de Winter Sol decía esto, pinches partes del barco No mames, qué aburrido, cabrón El barco de Russell Crowe, o sea, no mames, güey ¿No? Pero bueno, díganme su opinión Cuéntenme todo, ya saben, aquí en los respectivos comentarios Sean si no están suscritos, pues la máscara Se les va a aparecer en la noche por debajo de la cámara Y les va a dar las patas que es genial, me encanta la máscara. Es un peliculón loco. Sí, mejor suscríbanse, activen su campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben a este canal. Saben que hay videos todos los días de distintas cosas. Como este informativo, hay especiales, hay reseñas, hay tocho en la mañana, Tarde o en la noche. Para que tengas tu campana activada. A veces YouTube no te avisa. De todas maneras, métanse al canal cuando puedan para que no se pierdan de nada, ¿no? Muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este videito Si te gustó, pues dale like, ¿no? Compártelo con los amigos, los primos, los vecinos, los que me trabajo, los de la escuela en todos tus grupos, todas tus redes. Eso ayuda para que más gente conozca este contenido la información y bueno que se sumen a este canal también no recuerden seguirme en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Twitch Buya, como criksave oficial donde van a contar pues noticias trailers los pósters más nuevos avances regalitos que ahorita están los regalitos de Sonic vienen regalitos también de Animales Fantásticos y muchas cosas más así que sígueme en todas las redes sociales donde bueno se pueden ganar muchas cosas y pueden estar más informados de todas de todas las situaciones de, la, de lo que va saliendo no Así que síganme por allá. Y bueno, me falta el agradecimiento a todos los que apoyan siempre este canal para que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones en los en vivo, los que puedan en patrón, los que puedan en paypal, o los que compran algún producto del canal, como el chingo. Decimos, Tails? ¡Crackchi! momento. Todo barato. 3.50 en cuadrado. 4.50 con ropita y ropitas adicionales 100 pesitos. Puedes pedirme ya en este momento, me le un correo a ventascritica.gmail.com Porque si usted no me compra, ya sabe. Se va a morir. No. <laughs> Tails no. No es cierto. Bueno, no morirás. Pero no serás feliz porque la felicidad solo viene acompañada de mi persona. Si tú no me tienes en tu vida, nunca vas a saber ni a sentir la felicidad. Y yo quiero que la sientas toda. Tails. <laughs> la felicidad. Sí. De, de lejos no puedo. Tiene que ser de cerca. <laughs> Tails. Sí. No más de 30 centímetros de distancia. <coughs> <coughs> Tails. Sí, entonces yo quiero que tú la conozcas, porque yo sé que no la conoces. No, no, la, la puedes mirar, se pela y todo. Tails, que... <coughs> Tails, ya. Yeah. ¿Qué estás diciendo? La felicidad. No, es que la felicidad. Hay, hay que buscarla, pues. sí De repente dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ya que la, ya que la agarres va a decir, ah, chingado, esto es la felicidad. <coughs> Tails, ¿qué estás diciendo? Sí. Entonces, yo quiero que la sostengas con ambas manos. ¡Ja, ja, ja! Tails, ya, deja de decirle peradas. No son leperadas, tu agente es mal pensada. La felicidad la puedes agarrar con las dos manos, con los brazos, con con abrazándola, no sé cómo usted quiera. Entonces, no se ha mal pensado. El chiste es que quiero que usted la pruebe. Y pues la única manera es que me compre. Así que, ándele, no pierda el tiempo. Y recuerde que Julio solo tiene uno, así que cuídeselo mucho. Ese no se reparan. Digo, si te lo pinchen, ya chingo. Ya chingo a su madre, Tails. Ah, si ya lo queda todo así como nomás, ya nomás palpatea así, no, 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 ¿para qué? Entonces, mejor cómprenme ya para que. Ay, cuídese el Julo, perdón. <laughs> y láveselo, no sea cochino también. Cuídeselo, no se le presta a nadie su seguro de viajero, su seguro del futuro, y su seguro de un futuro trabajo. Entonces, pues cuídeselo, láveselo, cochino. Y ya me voy. Adiós <laughs> Ya solo como ranchero Y bueno Recuerden que tenemos Las playeras ahora Que son del día del niño Que están súper bonitas Miren son de, 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 de Yo Con Tails Kit Que quiere un helado Y también está Esta edición de playera Donde puede incluir Tu nombre Tú la pides Y se le puede poner Tu nombre Tu nick Lo que quieras Y es una playera especial Dedicada allí con tu Con tu nombre ¿No? Y bueno, están los demás modelitos también del tío Betún con el melonita y de todos los personajes y todo. pídanla ya $3.50, $16 o de Rucos. Debe decir, creo que está mal, debe ser $19 dólares, no $16. Betún lo puso mal, pero bueno. $16 de Rucos. Y pídanle ya. En ventascritic.com Desde el chico hasta el XL Porque resulta que ahora ya han ido hasta XL, ¿no? Y bueno, está la opción de los miembros del canal Esto, para aparecer aquí, le cuesta baratísimo Desde 19 pesos, o sea, un dólar Hay una opción de 49 pesos, hay una opción de 200 Y la Ultra Institu, que cuesta 4.99 Que te regala dos códigos de consola de entrada Y un saludo mencionado a la sección de Ultra Instintos Todos aparecen en esta parte Ya saben, tienen videos exclusivos, insignias y emoticons Y unos en vivos, su nombre eh, Aparece en verde, que eso ayuda a que sea más fácil Que yo los pueda leer, o si me quieren preguntar algo Es más fácil que lo lea Vengan a los en vivos, en la semana son a las 11 y media Viene a las 12, 12 y media Y domingos 10 de la noche, que es cuando hacemos el tianguis o el bazar Donde tenemos venta de productos y cosas chingonas Para que sumes a tu colección Así que los vergo un día de estos en cualquiera de los formatos De los en vivos, pues para convivir con todos ustedes que forman parte Pues de la comunidad ¿cómo no? Y bueno, si usted quiere ayudar al canal de alguna manera Y no tiene ni un peso, no tiene nada No le cuesta nada ver los videos completos, da su like, ayuda a compartirlos Nunca los descargue ilegalmente eso no ayuda a nadie güey Eso nos perjudica, este canal vive de las vistas y de los anunciantes Esos anunciantes son los que nos dan el billete, el billúvio, el presupuesto, el money, y la lana, la feria, como le quiera llamar Para poder seguir haciendo contenido, ¿no? Así que gracias por verlo siempre de la manera oficial desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop, o si no, desde la aplicación de tu teléfono, de tu tableta o de tu consola de videojuegos. Ahora sí que, desde cualquier parte oficial que nos vea, pues siempre nos va a ayudar a que podamos seguir haciendo contenido. Así que, pues muchas gracias. Y le agradecemos, ay, a, a, a los Ultra Instinto del Mes, sí, que es el primo Juancho, al pan 98 y a Stanley Paula. Gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto de la suscripción del canal, ¿verdad? ¿Super Tales? Claro, yo soy Super Tales y los voy a dar un super regalo. Dios, ¿qué les vas a dar? Sí, es fijador, como de loco por Mary, como mis pelos de loco por Mary. No, guáquela. así le quedó tieso por días. Sí, sí, yo les doy el tieso también por días. Super Tales, ¿qué te pasa? Bueno, es que aproveché la oportunidad. Igual les voy a dar más fijador. No, no, gracias, quédatelo, gracias, gracias. Pero bueno, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima. Hvem trenger hun?